Loco, ¿qué onda? Al final tanto quilombo por una campera de garcha. ¿Campera de garcha? Era de cuero la campera y la afanaste, ¿no da? Sí, ya sabés cómo soy. Yo veo lo que me gusta y me lo quiero quedar para mí. Pero no es así la vida. Mirá el quilombo en el que nos metiste ahora. Mirá dónde estamos. ¿Qué quilombo? ¿Qué quilombo? Si la reti es la rena, ¿no eran recompinche vos y ella? Cinco minutos de onda, va de onda. ¿Qué de onda? ¿Qué te pensás? ¿Soy su abogado? ¿Es su derecho? ¿Qué me importa? Te estoy diciendo que de onda, de onda. Lara. Venís un segundo, por favor. ¿Y yo? Martín, ¿qué pasa ahí? Carmona vino a rescatar a la cheta. Ay, Carmona vino a rescatar a la cheta. Ey, Rena, ¿qué haces? Mira vos. ¿Qué onda? ¿Al final te pusiste la gorra? Sí, hiciste igual vos, ¿eh? ¿Se conocen? Sí. Sí, nos conocemos. ¿Sabés lo que era la Rena de piba? Alta campeona. Ya tenía el mejor perreo del barrio ahí. Ya está bien. No, ¿qué sé? No, campeona, no, anda a sentar, anda a sentarme, te voy a romper el esternón. ¿Qué hacías en la bailanta con ese pibe? ¿Qué te importa? Lara, si querés que te saque, me tenés que contar la verdad, ¿eh? Esto funciona así, no insultes mi inteligencia. No. Decime qué hacías con ese pibe. Nada, lo conozco de chicos, ya sabes. ¿El hijo de la mucama? Sí, ese. Salíamos de chicos, no. No es que fuimos novios, pero transábamos, qué sé yo, no sé. Y parece que un día me grabó y ahora me extorsiona con ese video y yo no sabía. Y bueno, entonces tuve que ir a la bailanta a darle plata y tal. Ay, sácame de acá, Nacho, por favor. ¿La van a meter presa, Lara? No, hay que tomar la declaración. Está su abogado, Carmona, que la vino a defender. Carmona. Escúchame, no tiene sentido que la metan presa. ¿Fue este el que choreó? Ah, yo salgo así y hablan tranquilo de mí. ¿Qué haces? Ah, no, me quedo mejor. Sí, quédate, sentate. Me siento acá en esta. Sí, en esa. Ya, ahí está. Ya te va a caber.